que sería 19-19-2021. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, de, confirman con un amén. Dice así: y vi la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, que ahora en este caso es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pueden sentarse, Dios, del que hablábamos anoche. A partir de lo que es el arrebatamiento, la puerta se cierra. La puerta de la gracia, alabado sea Dios. Y la puerta de este evangelio de gracia que predicamos ahora se cierra. La forma de salvarse como nos salvamos ahora y está ofreciéndose esa salvación a todo el mundo, esa puerta, esa forma de ser salvo se va a terminar. Que es por gracia, es creyendo el evangelio, arrepentidos y creer en el evangelio. Amén. Esa forma se va, hermano, esa puerta se va a cerrar. Y después de lo que es este acontecimiento, sucederán cosas sorprendentes. Se lo voy a decir por adelantado. Memorícese esto. Primero que todo, debe ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, debe ocurrir proféticamente lo que es la gran tribulación. Luego de la gran tribulación debe ocurrir el establecimiento del reino milenial. Después del establecimiento del reino milenial, tiene que ocurrir el juicio final. Y después del juicio final, ocurrirá el estado eterno de las cosas. ¡Qué maravilloso será eso! ¿Pueden repetirlo? Amén. ¿Cuál es el primero? Arrebatamiento. Segundo, que serían ahí mismo, ¿no? Pero vamos a ir un poco más, como abarcando más, ¿no? ¿Verdad? Sería la gran tribulación. Después de la gran tribulación, viene el reino milenial. Y después, al terminar esos milenios, ese milenio, viene el juicio final. Y después del juicio final, el estado eterno de las cosas. Hermano, no se le olvide. Mire, hay mucha gente que no tiene idea del futuro. Me refiero en la forma que está presentado en las Escrituras, proféticamente. Así que, si no tenemos una idea, bueno, tenemos allá en principio que Jesús viene, y eso lo creemos todo, y gracias a Dios porque creemos eso, ¿no? Que el Señor viene, que levantará su iglesia. Creemos que va a ser una gran tribulación, pero ¿cuándo será? ¿En qué espacio de tiempo? ¿Después de qué? ¿Y antes de qué? ¿Cuándo sucederá esto? Luego sabemos que algún día Satanás va a ser también encerrado, ¿verdad? Pero ¿cuándo será? No nos detenemos a veces a pensar. Pero en el plan profético de Dios para los últimos tiempos, esto está bien documentado. Y nosotros, hermanos, al creerlo, porque está en la palabra de Dios, ahora podemos decir, tenemos a qué aferrarnos. No estamos a la deriva, que no sabemos lo que creemos. Pecamos de aquí, de allá, no tenemos un formato, no tenemos un esquema, no tenemos un programa realmente entendible en el cual nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto es lo que se revela en las Santas Escrituras. Ahora, cada uno de esos eventos o puntos, como podemos llamarle, que hemos mencionado, cada uno de ellos tiene cantidad también de componentes
específicos. ¿Me entiende? Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia está ligado con la primera resurrección y la boda del Cordero, ¿no? La transformación del cuerpo y todas estas cosas, ¿verdad? Que son detalles minoritarios, pero en sí, el más grande y todo lo demás ocurre dentro del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Luego en el milenio hay cantidad de detalles que forman parte de lo que es el reino milenial. La paz que habrá en la tierra, los cambios que habrá en la naturaleza misma, e incluso en los mismos animales, y en los hombres de entonces, que volverán a vivir como, y sus vidas serán, sus días serán como los días de los árboles, que durarán cantidad, amén, que no habrán engendros para maldición, que no habrá en ese tiempo, ¿verdad?, guerras, será un reino de paz, alabado sea Dios. Entonces no habrán guerra, ¿verdad? El pecado se habrá reducido a lo mínimo, al máximo, porque el que lo produce está amarrado, está atado. Mire, si Satanás estuviera atado ahorita, no hubieran borrachos, no hubieran drogadictos, no hubieran asesinos, no hubieran secuestradores, no hubiera tanta gente, hermano, depravada, pero Satanás está suelto. Así que por eso hay que tener cuidado, Satanás anda suelto. Y como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el reino de paz de Cristo, Satanás estará atado. Y no podrá, hermano, inculcar en las mentes y en los corazones de los hombres el odio, la venganza y tanta cosa que produce la guerra y tantos males que tenemos en la humanidad. Satanás será atado, Cristo reinará. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Con vara de hierro. Es un reino de justicia. Un reino de paz. Hoy todos ofrecen paz. Todos ofrecen paz. Y esto es significativo. La misma palabra nos dice, mire, cuando oigan hablar tanto de paz y seguridad, tengan por cierto que destrucción es que viene. Amén. Nos hablan de paz, de seguridad, y cuando menos acordamos, lo que brota es una guerra. ¿Cómo estamos ahorita? No estamos al borde de una guerra. Y no solo de una, de varias. Si esto explota, va a explotar en varios lugares al mismo tiempo. Es cuando estamos más inseguros, cuando somos más vulnerables, y hablarse tanto de seguridad. Porque la única seguridad está en la mano poderosa de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis temprano y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño, dice la palabra. Así que no hay nada en el hombre. Por eso el pueblo de Dios, su fe y su esperanza está en el Dios Todopoderoso. Es Jesucristo, Hijo de Dios. Aleluya. Y por eso decir, Jehová es mi pastor. Y nada nos faltará. Alabado sea su nombre. Bueno, todos esos detalles y muchos más están ligados a lo que es el reino milenial. La adoración de las naciones que hayan sido salvas de las guerras anteriores y que irán a Jerusalén y van a ir a adorar. No van a ir a sacrificar, van a ir a adorar. Porque los sacrificios se acabaron. El sacrificio único ya se consumó, fue el de Cristo, pero irán a adorar y habrá muchas